10 personas que se burlaron de Dios y murieron. Número 10. John Lennon. John Lennon fue el cantante de los Beatles. El viernes 4 de marzo de 1966, durante su entrevista con una revista americana, él dijo: "La cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy en día nosotros somos más famosos que Dios". Lennon, después de decir que los Beatles eran más famosos que Dios, días después un propio fan le disparó 6 veces, quitándole la vida. Número 9. Tancredo Neves. Tancredo Neves fue un candidato presidencial brasileño. Durante la campaña presidencial para el 1985 él dijo: "Si consiguiera más de 500.000 votos de mi fiesta, ni Dios podría impedir que sea presidente". Efectivamente, él consiguió los votos. Pero un día antes de ser presidente, se enfermó y murió. Número 8. Thomas Andrews, el creador del Titanic. En 1911, después de la construcción del Titanic, un reportero le preguntó: "¿Qué tan seguro sería ese barco?". Con un tono irónico, él respondió: "Ni Dios puede hundir el Titanic". El domingo 14 de abril de 1912, el Titanic fue chocado contra un iceberg en la parte de estribor del barco, y se hundió por completo. Número 7. Marilyn Monroe. Esta famosa actriz un día fue visitada por Billy Graham, un evangelista estadounidense, durante una presentación de un show de la actriz. Él dijo: "El Espíritu de Dios me había enviado para predicarte la palabra de Dios". Después de oír lo que el predicador tenía que decir, ella dijo: "Yo no necesito a tu Jesús". Una semana después, el domingo 5 de agosto de 1962, ella se encontró muerta en su apartamento. Número 6. Bon Scott. El ex vocalista de AC/DC, en una de sus canciones publicada el viernes 3 de agosto de 1979, cantó: "No me detengas, Dios, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera hacia el infierno". El martes 19 de febrero de 1980, Bon Scott se encontró muerto, ahogado por su propio vómito. Número 5. Christine Witt. Ella fue una periodista y animadora jamaiquina muy famosa, dijo: "La Biblia es el peor libro que se ha escrito en la vida". El viernes 30 de junio del 2006 ella se encontró quemada, imposible de ser reconocida en su carro. Número 4. Agenor de Miranda Neto. También llamado Cazuza, fue un compositor brasileño bisexual, cantante y poeta. Durante una muestra en Canecio en Río de Janeiro, mientras fumaba su cigarro, él resopló humo en el aire y dijo: "Dios, esto es para ti". Días después le dio sida y murió de una manera bien horrible, a la edad de 32 años. Número 3. Campiñas, Brasil. El 2005 en Brasil, un grupo de amigos borrachos pararon con su vehículo frente a la casa de una joven, le llamaron y junto a esta joven salió la madre. La mujer agarró la mano de su hija que ya estaba dentro del auto, y le dijo: "Hija mía, que Dios vaya contigo y que Él te proteja". Y en tono de burla le respondió: "Solo si Dios va en el maletero del auto, porque acá adelante ya está lleno". Minutos después el auto se estrelló y quedó destrozado, y todos los que estaban dentro fallecieron. Número 2. Una prominente atea de California. Esta mujer luchó por quitar de la moneda norteamericana el término "en Dios confío", pidió que al morir su tumba fuese sellada con hormigón, y una plancha de hierro sobre su ataúd, para no resucitar si fuera cierto que habría resurrección. Sin embargo, las raíces del árbol que estaba cerca de la tumba levantaron la plancha de hormigón con el hierro, dejando a la intemperie el ataúd de esta señora. Número 1. Hugo Chávez. Fue un presidente de Venezuela. El miércoles 2 de junio de 2010, durante un acto oficial transmitido por la televisión venezolana, él de manera fúrica, dice: "Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel, maldito seas Estado de Israel, maldito seas". Le dio cáncer en las vísceras y murió el martes 5 de marzo de 2013. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscríbete para ver más vídeos.